¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, lunes 15 de marzo del 2021, oficialmente cumplimos un año desde que salió Vizcarra a las 8 de la noche y nos dijo, todos a su casa, nadie sale, hay COVID afuera. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad sobre la net. Y sí, feliz pandemiaversario. Sí. O coronaversario, no sé cómo lo estamos llamando. Pero bueno. Para todas las personas que siguen los Padrinos Mágicos, hoy también es el día en el que Dancy Crocker perdió a sus Padrinos Mágicos. Miren cómo es. 15 de marzo es un buen día para la humanidad. Pero bueno. Claro, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a Sobre la Net, el programa especializado de voleibol. Su dominical que sale los días lunes, porque bueno, así son. Saludos a todas las personas que están conectadas, saludos a Gianfranco, a Dixiño, a Alex, al otro Gianfranco, a César. Hola Seila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades Seila, ahorita vamos a hablar del triunfo de Rebaza. Saludos a Jay, a Charlize, a Andrés, que me reclama sus saludos. Saludos Andrés, ¿cómo estás? La gente acá reclama saludos, ¿no? Debíamos hacer un programa para mandar saludos nomás. Debíamos hacer un programa off-topic realmente. Saludos Jade, saludos Ricardo, Carlitos Cacique, Jefferson, Miguel, que nos saluda desde Colombia. Muchísimas gracias a todas las personas que están viendo. Sí, hoy vamos a tener un programa bastante interesante porque tenemos una misión titánica para lo que es sobre la NET. Tenemos que terminar el programa, sí o sí, en una hora. Sí, tenemos que terminar en una hora porque si no, Mayumi, que es una amiga nuestra, me va a matar porque prometí ayudarla con un tema a las 7:15, así que tenemos que terminar hoy a las 7, ese es el reto. Así que vamos a ir esta vez en uno de los programas más ordenados de Sobre la Net y vamos a ver qué tal nos va. Así que eso. Saludos a Carlos que nos ve por primera vez o que por primera vez está conectado en la transmisión en vivo, no sé. Igual, saludos. Saludos Justin, Homero, Jun José, Kelly, hola a todos. Ya. Vamos de frente con la información de la Liga Nacional Superior de Voleibol, porque nuestra liga regresó al fin después de tanto tiempo luchándola para que pueda regresar. Y hemos tenido ya a este punto dos fechas de partidos. Todos los equipos han jugado dos partidos, excepto uno que se tuvieron que posponer sus partidos porque lamentablemente dieron positivo a COVID. No todo el equipo, lógicamente. Pero igual solo uno. Solo uno. Es algo que ha pasado en todas las ligas. Así que ya vamos a comenzar con eso y vamos a comenzar evaluando lo que pasó con... No sé por dónde comenzar, ¿por arriba o por abajo? Bueno, el día jueves que hicimos programa nos quedamos evaluando regatas, evaluamos voleibol y deportivo, chírcolo, pero de ahí debutó Hamza, ¿no? Que es uno de los equipos favoritos para campeonar, incluso ya tuvo dos partidos contra Rebaza Costa y voleibol. También debutó Alianza Lima, que hoy también hizo una gran presentación, debutó Géminis, y por ahí la Latino Misa, que dio uno de los partidos más, de los partidos que más dio que hablar, creo, tanto en la comunidad de vóley como fuera, ¿no? O sea, todo el mundo estaba hablando de lo bien que había jugado Latino. Sí, a mí me parece, comenzamos con Latino entonces. Uh-huh. Me pareció súper interesante una cosa. Natalia Málaga, no sé si las personas lo notaron, pero estaba con un semblante tranquilo, calmado, dando indicaciones claras. Latino estaba ordenado, un equipo muy ordenado. Mapi está pegando unas bolas espectaculares también. Mapi, o sea, jugó muy bien Mapi. Sí, o sea, me parece que fue una sorpresa. Sí, porque, a ver, Tania sufre un golpe en la nariz con la misma pelota, el justo al inicio, o sea, qué mala suerte, ¿no? Todos los inicios se le lesiona a alguien, primero Kiara, en el primer partido, ahora Tania, pero bueno, entra Thaisa y empieza este duelo entre ambas, ¿no? Thaisa y Mapi, las dos opuestas, las dos zurdas, las dos de la misma categoría, y obviamente genera un poco de, ¿cómo decirlo?, de polémica, ¿no? Estaba el team Mapi y el team Thaisa. Así que pongan cuál es su team. ¿Ustedes son team Mapi o team Thaisa? No, mentira. Pero no, había gente que estaba como diciendo, no, que bien está jugando Mapi, está jugando mejor que Thaisa. A ver, Mapi pega más duro, pero Thaisa todavía juega mejor, ¿eh? Yo creo eso. Sí, me parece interesante porque son dos opuestas tan diferentes. O sea, para ser de la misma categoría, para los dos ser zurdas, para los dos tener una talla más o menos por ahí, son dos jugadoras que en la cancha son completamente diferentes. Mapi es una jugadora, por ejemplo, dentro del ataque te busca las diagonales cortas.
y te busca las diagonales cortas de zurda, lo cual se ha visto bastante vistoso en el partido. Te pega diagonales de 2-2, que, digamos, son cosas que no se ven acá, sobre todo en la Liga Nacional. Ha sido una sorpresa para todos ver a Mapio ahí. Mientras que Thaisa no es tanto una jugadora de pegarte unas diagonales cortas. No, Thaisa te pega la bola larga, pero te la pega pesada. Sí. Entonces, como que son dos opuestas diferentes en ese sentido. Y se dio bien bonito esta pequeña rivalidad que nació entre las dos. No nos queremos enfrentar, por favor. No, claro que no. Pero de la misma manera, por ejemplo, que cuando Cristina Cuba y Xiomara Almeida estaban juntas creciendo en la categoría y las dos se jalaban la una a la otra, eso también va a pasar aquí, como que las dos opuestas de la misma categoría, zurdas también para variar, se van a jalar la una a la otra como para hacer esta competencia y se va a ver bien para el desarrollo de ambas también. Es verdad, Tony, lo que dices, Thaisa tiene un golpe mucho más pesado, Mapi tiene otra dinámica de juego, pero todavía en campo me parece que Thaisa juega un poco mejor, también porque Thaisa ha jugado ya más tiempo que Mapi, ¿no? O sea, comparen todos los partidos que puede tener Thaisa contra Mapi, que es una jugadora que recién está empezando, pero de igual forma fue muy destacado, creo que nadie esperaba un partido así de ella, ¿eh? Eso fue un poco lo que más llamó la atención. En la primera oportunidad que tiene de jugar, de ser titular, lo asumió muy bien y creo que eso es bastante bueno para el voleibol peruano. Acá justamente lo ponía Gianfranco, ¿no? Team Perú, vamos a tener buenas opuestas en un par de años. Sí, es una gran noticia. ¿Quién sabe? De repente por ahí terminan pasando a Mapi a una punta. Nunca se sabe cómo va a terminar ni cómo va a terminar jugando Perú. Pero realmente sí, lo de Mapi creo que fue lo más destacable para mí en latino, pensando en Perú, ¿no? Sí, también es un tema con que a Perú, digamos, no es que le sobren las apuestas. Aleo, ¿me escuchas? ¿Nos vemos? ¿Estamos? ¿Estás ahí? Sí, ya te veo. El tema es que tampoco Perú como que le sobran las opuestas, ¿ah? ¿Eh? O sea, si hemos tenido que sufrir para poder definir quién va a ser la opuesta durante un ciclo entero, hemos tenido que jugar con Carlos Ortiz de opuesta, hemos tenido que jugar con Coto de opuesta, hemos tenido que jugar con Maguilaure de opuesta, que sí, sabe lo que es ser opuesta, pero ya se le estaba cambiando de punta. Entonces, este pequeño desarrollo de dos opuestas de la misma categoría, que ya están dentro de la cancha. Lógicamente, yo creo que Mapi en este momento tiene un poquito más de capacidad de estar en la cancha que Thaisa, porque Thaisa tiene a Tania, que es una competencia interna dentro de lo que es regatas también. Pero va a ser una época interesante para el desarrollo de opuestas en el país, viendo que no tenemos. Y sobre todo porque las dos tienen algo que a las opuestas del país le ha faltado durante los últimos años, que es talla. Porque puede ser muy pesado el brazo, puede ser muy golpeadora, muy todo, pero se necesita una apuesta alta también. Es verdad. Mira, y además, Tony, qué lindo equipo, ¿ah? ¿Eh? Por un momento veías en la net a Mapi, a Thaisa, a Flavia, a Kiara. O sea, veías un equipo realmente joven, con potencial, y decía, ¿por qué Perú está sufriendo? Mira todo el talento que tiene en esa net, ¿no? O sea, era realmente un poco lo que conversábamos también. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Definitivamente es bueno para Perú. Me alegro mucho que Latino haya apostado por Mapi, ¿no? Porque fue una de las jugadoras que ellos buscaron cuando San Martín tuvo este problema, ¿no? Y me encanta que hayan apostado por ella, que le estén dando tiempo en el campo. Y bueno, no sé todavía qué refuerzos van a traer, porque hay muchos rumores de que van a traer una colombiana, por ahí dicen que una cubana, de repente traen a las dos, no lo sé. Pero esperemos que no sea alguien que le quite un lugar a Mapi, porque creo que no está de más en ese equipo, ¿eh? Que puede hacer grandes cosas. Sí, el equipo está, mira, de lo que se vio del equipo, se vio bien. Lo que pasa es que uno de los grandes problemas que van a tener es que no hay cambios en el equipo. O sea, era lo que estaban jugando. No, digamos, Andrea Ampuero tiene un mal día, porque puede pasar, no tiene un cambio que la reemplace completamente. Danae Carranza, igual, tiene un mal día, no tiene un cambio que la reemplace completamente, perdón. Entonces van a necesitar traer eso, una jugadora extra que les ayude. Mapi tampoco es que tenga cambio, pero yo siento que traer una apuesta también muy necesario no es, porque ella está jugando bien. Sí. Y lo interesante también va a ser, bueno, no va a ser, Jessica Tejada ha jugado en la Liga Nacional un partido entero de 4 sets con 50 años, ¿no? Eso es aplaudible, y lo jugó bien.
Es verdad, Tony. No muchas pueden jactarse de tener 50 años, jugar en alto nivel, porque sí, esto es alto nivel. Así digamos que nuestra liga no tiene un alto nivel, es alto rendimiento para ellas, ¿no? Claro. De repente es un rendimiento incluso mucho mayor que cuando Jessica jugaba de joven. Ajo, porque la liga ahora, si lo comparamos el voleibol de antes con el de ahora, este podría estar siendo un poco más exigente físicamente, digamos, ¿no? Así que no, yo creo que ha roto todos los récords, ¿ah? Sí, me parece que sí. Me parece que es, o sea, me parece que sí. Y jugó bien, como, o sea, no desencajó dentro de lo que debería ser el partido. Y mira tú, dentro de una liga de 10 equipos nomás, tenemos dos armadoras que tienen bastante carrera. Porque está Elena Kelivekova y está Jessica Tejada. Que son dos armadoras que, bueno, Jessica es olímpica, no recuerdo si llega a ser olímpica, pero es de la categoría olímpica. Sí, sí llega, creo que sí llega. Creo que fue una antes de Sydney. Atlanta, me parece. Pues, pero yo creo que sí, porque vamos a revelar su edad, entonces por ahí no le gusta tanto a Jessica. Pero bueno, eso es básicamente lo que fue. Vamos a ver qué es lo que trae Latino. Muchas personas están preguntando acá a ver qué es lo que fue de Aizar Zuniaga, la armadora venezolana que iba a llegar para Latino. Bueno, no tenía el ITC completo, ¿no? O sea, no tenía transfer completo. Esa es la razón por la que no estuvo. Pero de ahí no sé si vaya a estar o no, porque como tú dices que puede que traigan una jugadora extra, otra jugadora extra. Lo que pasa es que todos son rumores por ahora. Claro. La verdad, mira, yo no vi a Isar en el Coliseo, no sé, de repente estaba en la tribuna y como estoy tan lejos, de verdad, de repente estaba y no la vi, pero al menos en el partido y no estuvo dentro de las jugadoras elegibles para estar en la cancha, porque todavía el ITC no está terminado. No, pero en el Coliseo, arriba en las tribunas, no la había. No sé si yo quedé corta de vista, de repente sí estaba, pero no la vi. No sé si iba a jugar todavía siquiera, debería, porque ha estado entrenando con el equipo. Bueno, pero en todo caso todavía sigue siendo parte del equipo. Vamos a ver si se termina su ITC, su International Transfer Certificate, si acaso. Así es, porque ya no quiero decir transfer porque es la palabra más googleada por el público peruano de vole. A ver, vamos a hablar del otro equipo que estuvo en ese partido porque ya se generó la conversación aquí. Saludos, Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Regatas Lima, y todo el mundo estaba hablando de cómo Kiara ha mejorado su recepción. Y bueno, yo concuerdo con lo que dice, por ejemplo, Carlitos Cacique y Mayo Gabriel, que mejorar la recepción también depende del saque que tienes al frente, ¿no? Es verdad. Mira, pero fue un partido donde Regatas en general recibió muy bien. O sea, Kiara no fue la única que recibió bien. O sea, sí. Carla Ortiz estuvo por encima del 70%. Angélica Aquino también. Miriam la recontrarrumpió. Estuvo casi en el 90% de recepción positiva. Entonces, realmente fue un partido en el que Regatas recibió muy bien en general. Ahora, Kiara fue de la que menos recibió, ¿no? Según la data del programa de Data Volley, solamente recibió 10 balones, ¿no? De los cuales solo erró uno. O sea, los otros 9 los hizo dentro de lo correcto. Pero, bueno, comparado todavía con lo que recibe Carla Ortiz, que recibe 27 pelotas, Aquino 18... Miriam 19 pelota, entonces todavía se queda un poco corta, pero en general Regatas recibió bien. Sí, es algo hasta cierto punto que hemos venido, que hemos esperamos de Regatas, ¿no? Uh-huh. Tiene una de las líneas de recepción más sólidas de la liga, la ha tenido desde hace muchísimo tiempo, y por ahí siempre ha basado su juego, o bueno, desde hace unas 5 temporadas ya que basa su juego en lo que puede hacer su línea de recepción. Latino, que es un equipo que acaba de volver también, recibió bien, recibió 81% de pelotas positivas. El porcentaje de excelentes ya es un capricho ya también, ¿no? O sea, como sí, que 11% de pelotas, 11% de pelotas excelentes, ya bueno. Ya. Vamos a pensar que nuestra liga tampoco está en el nivel altísimo en el que queremos ver que toda la excelencia esté.
Pero algo que sí ha mejorado bastante es que no se están produciendo tantos errores. Y se están produciendo menos errores tontos. Ahora los errores son un poco más inteligentes de alguna manera. Sí, a excepción del partido de hoy, quedé por cometido un montón de errores en solo 3 sets, ¿no? Que me parece que fueron 25 por ahí. Pero bueno, en general los equipos que digamos, los equipos de los que uno más espera, no es que de por no esperemos nada, pero hay que admitir que después de 2 presentaciones y por lo que hemos visto, no es un equipo del que empecemos a esperar mucho, que haga mucho en la liga, ¿no? Pero, por ejemplo, de regata, estamos viendo un regata que se equivoca muy poco, ¿eh? Se equivoca muy poco. Latino sí, yo lo vi que el primer set entró mucho más nervioso, cometió muchos más errores. Pero bueno, es parte de, ¿no? O sea, imagínate, volver a la liga, recién primer partido, importante. Pero en general, como dice Tony, el margen de error de los equipos está disminuyendo y eso es bastante bueno para una liga en la que se fallaban hasta 10 saques en un partido. O sea, era escandaloso. Sí, o sea, llegaba un punto en el que tú veías las estadísticas y no podías contar bien porque se cometían 25 errores por un lado, 17 errores por el otro lado, y ya era demasiado. Ahora ya estamos en un aceptable 5 errores por set y bueno, puede pasar, o sea, no es tan grave. Y lo bueno es que tampoco nos vamos a, uno no tiene para centrarse en eso, porque ya se había vuelto muy error-céntrico la liga. Las mismas jugadoras también como que esperaban que el equipo fallara al otro lado para poder hacer el punto en vez de hacer el punto cada uno. Y se ha visto un incremento positivo en el nivel, con la excepción de Deport, ¿no? Es verdad. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Tony, por acá Gianfranco me pone que sí estaba, que apareció afuera en el poli con el equipo. Gianfranco, yo dudo mucho lo que tú ves, por favor, decirte. Yo dudo mucho de que esos lentes estén bien, así que no usas vos para él. Para Dante también, que nos pone, el miércoles será una final adelantada. Ahorita vamos a pasar a hablar de Hamza. Katherine Regalado también ha mejorado mucho en el ataque. Lo de Flavia fue muy bueno, nos pone por aquí Hugo. Van a hablar del Kazán versus Moscú mañana en Privet Bola y vamos a estar comentando con Bruno adoloridos ese partido, por supuesto. y también, por supuesto, la previa del Galatasaray Monza, así que mañana no se despeguen de Privet Bola. Vanessa, que nos manda saludos. Por aquí Víctor también. Flavia ya debe apostar por irse al extranjero. Estoy segura que Flavia ya está pensando en eso, ¿eh? No estoy en su cabeza ni he conversado con ella, pero estoy segura que en su por ahí ya le está picando un poco más el bichito porque hasta gente tiene. Bueno, a Latino le falta las centrales, sí, le falta centrales. Saray seguirá en Latino, preguntan por acá, debería ser, está apuntada en Latino. Bueno, saludos a Jap Pérez, que ha llegado un poco tarde, pero que está llegando. Y preguntan por la primera fase, ¿solo se jugará ida y vuelta o solo ida? Solo es partidos de ida, nada más. Pero bueno, Tony, cambiamos de partido, ¿eh? Sí, a ver, dejamos un poco el Latino contra Regatas Lima y vamos a hablar de Hamza. Sí, Hamza. Hamza, nos gusta hablar de Hamza, que ya jugó 2 partidos, incluso Hamza. Hamza, su primer partido fue contra Rebasa Costa, ganó por 3-0, 25-17, 22-17. Y luego su segundo partido ha sido contra Molibólibol y también ganó por 3-0. Pero perdí la estadística del partido. Acá está, 3-0, por un triple 25-16. ¿Se posiciona en el primer lugar de la tabla? Sí. Sí. Y sí, está primero. Es lo que esperábamos de Hamza, ¿no? O sea, hasta cierto punto, un poquito predecible lo que pasó con Hamza. Ha cambiado de ser el equipo que recibía en la Copa Nacional a un equipo que simplemente te pone la pelota arriba y luego Zaira soluciona para poder meter el pelotazo, pero tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, como que es un equipo que funciona bien en ese sentido. Una recepción no tan positiva, mucho menor índice de recepción, por ejemplo, de lo que tiene Regatas, pero con atacantes mucho más potentes en la net que te solucionan los problemas que te causa esta recepción. Es verdad, Tony. Pero incluso, mira, la recepción, si bien es cierto, si las comparamos con lo que está recibiendo Regatas, Latino, está baja, pero es alta para lo que recibe Hamza. En otra temporada yo lo he visto recibir peor. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, como dice Tony, ¿no? A veces si tienes jugadoras como Regla Gracia,
arriba, o la misma Coraima, ¿no? O sea, no necesitas preocuparte tanto de qué pase atrás, ¿no? Porque sea lo que sea, tienes una armadora que soluciona, porque es cierto, Zaira Manso es un baluarte en Hamza, ¿no? Es, resuelve balones que muchas armadoras no están en capacidad de resolver, y como sea, pone el balón lo más alto que puede para que ahí los brazos fuertes que tiene Hamza puedan resolver, y lo hacen bastante bien, ¿no? Por ahí la más destacada en el último partido fue Regla Gracia, pero tiene también a Claudia Hernández, perdón, y por supuesto también Coraima, que no la vemos todavía como nos mostró en la Copa, lo que nos mostró en la Copa Nacional, pero se va a ir soltando, creo yo, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, Hamza tiene un equipo cohesivo dentro de lo que es el juego de Hamza. Sí, están apostando mucho por el juego con Regla, que me parece bien, o sea, si eres la apuesta del equipo tienes que ser la atacante número uno, tampoco hay que pensarlo mucho. Y eso es, en líneas, lo que hace Hamza, no hay mucha sorpresa dentro de lo que hace Hamza, le está saliendo bien, eso es algo positivo. Ahora, Tony, se equivoca poco en el ataque. Eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? Porque acá es una liga donde muchas veces el ataque se falla también. Se mandan muchas bolas fuera, se quedan muchas bolas en la net. Pero Hamza comete muy pocos errores en el ataque. O sea, si comete errores, por ahí de repente están que arriesga más con el saque, ¿no? Pero en el ataque en sí falla poco, y eso es definitivamente algo positivo en ellos, que digamos, ese es su fundamento más fuerte, ¿no? Claro. Mira, acá varias personas comentan lo mismo. Andrés Marcaya nos hace recordar también las cojas de Gina y Andrea. Claro. Sí, no puedo dejarlas, ¿eh? Junior José nos dice Katy Velasco, Katherine Velasco ayuda mucho a Hamza. Sí. Carlos R. Guevara nos dice Hamza al estilo cubano. Dante nos dice que Zaire es todo. Seguila nos dice que Regla, balón que le ponen arriba lo busca hundir. Sí. O sea, por ejemplo, Regla termina, me parece que el último partido como MVP con 50 y algo por ciento de efectividad, que para la liga es alto, ¿ah? ¿Eh? O sea, piensa de que estamos acostumbrados a que hemos tenido ligas en que la mejor atacante ganó con 33% de efectividad. O sea, 3 de cada 10 balones adentro. Regla está 1 de cada 2 metiéndolos. Y eso ya es importante para esta liga. Mira, para todo lo que ha pasado con esta liga está bonita. Se ha hecho bonita y solamente vamos 2 fechas. Sí, de verdad yo pensé que iba a empezar mucho más floja. Pero no, ha empezado bastante bien, ¿eh? No sé si es porque, no sé, los equipos han salido así con un hambre de volei, que así no jugamos hace 2 meses, salgan de mi camino, ¿no? Pero han salido así con un hambre de volei tremenda, y bueno, qué bueno para nosotros, ¿eh? Pero sí, perdón, Regla Gracia mete todo, 22 balones armados, 11 puntos, solamente 2 se quedaron en el bloque y no falló ninguno. Entonces, realmente es un balance súper positivo, de Regla, ¿eh? Realmente merecida MVP. Pero sí, bueno, Hamza sí, todo bien, y Molibole un poco se quedó en este partido, ¿eh? Esperaba yo un poquitín más después de lo que había mostrado con Regata. Lo que me preocupa de Molibole es que no sé a dónde va a crecer. O sea, siento que hace buenas presentaciones, es un buen equipo. Me gusta lo que veo en la cancha, pero no sé exactamente a dónde va a crecer Molly Voleibol, porque ya lo veo como un equipo correcto. Entonces, como que va a sacar algunas individualidades más, va a ser un equipo que da pelea a mitad de tabla de todas maneras, pero quiero entender más o menos para dónde va a ir el desarrollo de Molly Voleibol en esta temporada, porque también hay que entender que es el equipo nuevo. Entonces, como que está jugando ahí en ese limbo de ser el equipo nuevo, y todavía hasta cierto punto no se le ha pedido que haga más allá de lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, se ha enfrentado a Hans y se ha enfrentado a Regatas, que son 2 equipos contra los que no tiene que ganar. Entonces, quiero ver cómo lo hace cuando se enfrenta contra un equipo que está realmente a mitad de tabla con ellos, que por ahora no hemos tenido muchos de esos partidos. Además, creo que solo hemos tenido uno de esos partidos de 2 equipos enfrentados a mitad de tabla. Claro, que fue hoy, que fue Rebasa con Géminis, que ha sido un buen partido, ¿eh? Viste que en el Coliseo estábamos, y yo estaba preocupada porque tengo que venir a hacer programa, ¿no? Entonces quiero salir un poco pronto, y estaba, bueno, ojalá que gane 3-0, ya que gane Rebasa, decía, ya no importa el mundo, que gane Rebasa,
Pero bueno, ganó Géminis un set y conversamos ahí. Bueno, vamos a salir un poco más tarde, pero lo bueno dentro de todo es que el partido está resultando bastante atractivo para todos, ¿no? Y creo que fue, al menos para mí estuvo bueno. No sé, de repente a la gente le aburrió. Mira, yo no te voy a decir que es el nivel más alto competitivo de voleibol que existe, porque eso es obvio que no lo es, pero sí, fue un partido muy entretenido. O sea, sí, tú veías el partido y lo veías picante, no sentías que iba a terminar en un error. Ambos equipos estaban muy pegados a lo que estaba pasando. María Fátima juega un montón. No, no, María Fátima ha sido hoy un regreso glorioso con Géminis, ¿ah? Muy bien jugó. Sí. Me había olvidado de lo buena libro que es María Fátima hasta que la vi de vuelta con Géminis. Y llega un punto en el que pide tiempo Sara Joya y en eso veo la cancha. María Fátima está recibiendo 80% de la cancha, ¿verdad? Es como que María Fátima en un pedacito Andrea Sandoval y Grecia arriba. ¿Cómo? ¿Cómo recibe? ¿Cómo defiende? O sea, tenemos buenas líberos, ¿ah? Porque Almendra Escobedo en rebasa también me parece una buena líbero defensivamente, sobre todo. Saca unos balonazos. Sí, la verdad es que sí, Tony, lo que están haciendo las líberos es bastante destacable, ¿ah? No hemos hablado específicamente de las líberos. Creo que deberíamos tener un programa para hablar por ahí de jugadoras por fundamento, ¿no? ¿Cómo lo vienen haciendo? ¿Quiénes son las más destacadas? Pero sí, ¿no? Lo que viene jugando María Fátima es, la verdad es que para no haber estado en el circuito por 2 años, creo, no tuvo club, es bastante interesante, ¿ah? Y me dio mucha risa porque hay una bola que ella, me parece que fue en el tercer o cuarto set, antes de irse al tiempo técnico, que ella se lleva el panel, sale con todo, así que casi se baja las chicas que vienen haciendo el data. Y bueno, no llegó al balón, era obvio, ¿no? Casi se mata. Pero me dio mucha risa porque Valeria Bergueró desde la banca le decía, oye, Mafa, pero sí llegabas, ¿ah? Le dijo, sí, no, creo que llegaba, pero regresaba, salía en camilla, la pobre, ¿no? Mira, no, o sea, yo creo que en el Bonilla llegaba, pero no por un tema del Bonilla, es por un tema de costumbre. O sea, ya estás acostumbrado al Coliseo, ya sabes dónde vas a caer. Pero acá como que le faltaba todavía esa confianza de, uy, me tiro donde caigo. Ya, no, era demasiado. Pero, me dio hasta pensé en esos videos de Instagram, de TikTok, que no sé si has visto, que sale la gente tirándose y dice, me voy a matar, ¿has visto ese video? Era como para hacerle una edición, me voy a matar, se tiraba, mira, Fátima. Generalmente lo hacen con perritos, ¿no? Tirándose por todos lados, pero. No, es muy divertido. Pero no, dime. No, sí, o sea, estaba viendo las estadísticas del partido. Grecia Herrada termina con 21 puntos, 17 puntos para Andrea Sandoval, y ahí es donde comienza el problema con Géminis. De ahí la siguiente es Claudia Palza con 11 puntos. Hay un vacío entre lo que hacen las dos puntas y el demás del equipo, y el resto del equipo. Mientras que Rebasa Costa tuvo un partido parejo en todas las líneas de ataque, o sea, Nicola Silva termina con 16.6. Iberia Chourio también, 16 puntos. 14 puntos para Dani Chayaro, 11 puntos para Melissa Rangel, 9 puntos para Mari Carmen. O sea, hubo una buena repartición de juego y, contrario a lo que muchos haters puedan decir, Lucía estuvo manejando muy bien el partido para Rebasa. Hoy Lucía me gustó, ¿eh? Creo que estuvo muy serena, incluso cuando las cosas se pusieron muy apretadas para Rebasa en el segundo set, sobre todo, ¿no? Que Rebasa le remonta a Géminis. Me parece que ella estuvo dentro de lo correcto, no solo ahí, sino en todo el partido, ¿eh? O sea, no es, si bien es cierto, la armadora de la que uno siempre habla, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, uno siempre habla de lo bien que juega Xiomara, de lo bien que juega Zaira. Ella todavía no es de esas armadoras que destacan individualmente, pero es de esa jugadora que cuando está tranquila, serena, para el grupo, para el colectivo, es la verdad interesante, importante. Lo que aporta es bueno. Sí, de todas maneras. Y una de las cosas que arregló de su primera presentación con Hamza, o sea, del Rebasa Hamza de esa temporada, es que ya está entendiendo un poco mejor la altura de cada una de sus jugadoras. Ya está coordinando mejor con Melissa Rangel, que eso es algo importante, porque una vez que coordinen las dos, Melissa va a ser imparable por el centro. Mari Carmen ya recordó cómo es la bola de Lucía. Mira, teoría.
Mientras más rara es la coja que arma Lucía, mejor la pega Mari Carmen. Están acostumbradas, han jugado así desde hace tantos años, porque son de la misma categoría, lógicamente. Y el equipo juega bien, Danitza bien, Maika bien. Ahora, hay un tema, y lo están mencionando por acá, solamente que se me fue el comentario. Una vez que lleguen las dominicanas, es otro género. Eso es muy cierto, ¿eh? Yo creo que Rebasa acá tiene que agradecer que la FIVB no trabaje fines de semana, porque realmente si hoy hubieran estado las dominicanas en el campo, no sé si Géminis le hubiera ganado 3-0 o 3-1, pero no, yo personalmente pienso que sí, hubiera sido otro partido, ¿no? Por ejemplo, hoy yo estoy a punto de decir, desde que empezamos a hablar de este partido, que me había gustado mucho lo que había hecho Nicole da Silva de opuesta, ¿no? Que me había gustado cómo había jugado. Pero hoy yo reconozco, si hoy hubiera estado Bielka Peralta ahí o Natalia Martínez cubriendo a la opuesta de Rebasa, yo te puedo asegurar que ella metió 15 balones o 16 balones, no sé, pero te puedo asegurar que de repente la mitad no pasaban. O sea, no, pues. Hoy aprovechó ella que esa zona la estaban cubriendo Andrea Sandoval, que no es que tenga un bloque, un súper bloqueo tampoco, ¿no? O sea, hoy, digamos, Rebasa aprovechó que Géminis no está bloqueando tan bien tampoco, ¿no? Por ahí la central, que es súper joven, agarró algunas bolas, pero de ahí fue un partido en el que se destacó un poco más por el ataque, creo. Sí, y también eso lo hizo un partido entretenido, en cierto modo. Como que hubo un partido de ataques, que es algo, hasta cierto punto, que nosotros venimos a ver cuando vemos voleibol, ¿no? O sea, digamos, el bloqueo y el servicio no tienen que ser más del 15% del juego. En el transcurso regular del voleibol se va a ver un montón de ataques y eso es lo que se pedía. Pero Géminis ahora, como esta es una sola ronda, que no va a haber partido de vuelta, queda en un puesto un poco complicado, porque Rebasa Costa, digamos, si dividimos los clubes como yo los estoy dividiendo, ¿no? Que es los cuatro de arriba que van a ser para mí, personalmente, Chírcolo, Hamza, Regatas y Alianza Lima, no en ese orden. Los otros clubes están peleándose por dos puestos al Final Six. Sí. Y ahorita Rebasa le acaba de sacar una ventaja grande a los otros, porque se acaba de bajar un Géminis que probablemente, ahora que sí va a poder contar con sus extranjeras, va a estar más fuerte. Sí. Entonces ya, ahora sí Rebasa está como que con un piecito más adentro del Final Six de lo que debería estar. Es verdad, ha ganado un partido clave hoy día, Tony. Ha sido el primer partido de dos rivales directos que hemos tenido. No solo ha sido un buen espectáculo, sino también le da uno, Rebasa, claro que no se tiene que confiar, por supuesto, ellos lo saben, pero le da un respiro, ¿no? O sea, le dicen, ya, me salí de una. Es como cuando vas aprobando los cursos a fin de año, uf, ya, aprobé economía, ya, salgo de eso. Ahora me tengo que preocupar en los otros tres, ¿no? Que son horribles también, pero ya, bueno, ya, de este me libré. Pero bueno, en realidad, mira, acá justamente Zeyla nos pone, sin duda le falta armadora, Géminis. Yo no quería decirlo, pero la verdad es que sí. No sé, me parece que ahí también viene flojeando Géminis, porque Mafa hace un trabajo bueno atrás y creo que el trabajo de distribución podría ser mejor, pero no sé, supongo que con el pasar de los partidos irá mejorando. Es interesante que Millie se enfrenta al equipo con el que estuvo en la Copa Nacional y al frente tiene a Lucía, que es la armadora más o menos de la siguiente generación, que jugó un partido también con Rebasa Costa, que el que venía a mí, y fue ese duelo de armadoras, digamos, como que no ha hablado. Pero en el duelo específicamente entre ellas dos, hoy ganó Lucía. Sí. No sé si después llegue a ganar Migi, pero hoy ganó Lucía de todas maneras, estuvo más segura. A partir del punto 16 me parece que en todos los sets Rebasa Costa como que estuvo bien seguro, que es algo raro para Rebasa, porque Rebasa normalmente en el punto 16 comienza a caer, ¿no? Y Gianfranco acá nos recuerda también que en 4 sets solo cometió 18 errores. Es una producción baja, es menos de 5 errores por set. O sea, Rebasa hoy día fue a jugar su partido, porque sabía que esta era la oportunidad. Es verdad, Tony, lo jugó bastante bien. El desempeño de todas en general fue muy parejo, ¿no? Se habla un poco de Lucía, se habla un poco de lo que hizo. La venezolana también jugó muy bien, ¿ah? ¿Eh? Ojo, me gustó mucho. Sí, su saque es
increíble, ¿eh? Va, de, ella se pone en la, digamos, en un vértice del campo y saca hacia el otro rasante y cae, ¿sabes dónde? Como entre posición 4 y 5, ya, más o menos ahí cae el saque. Entonces, me dio mucha risa porque tú veías que cuando ella iba a sacar, Géminis corría toda la recepción y era como un bultito de gente ahí amontonada, ¿no? Era muy gracioso, pero no, hizo mucho daño con el saque, ¿eh? Saca bastante bien. Oye, bueno, los refuerzos de Rebasa, ¿eh? O sea, digamos, Elisa Rangel acertada en el centro, Iberia acertada en la punta. ¿Le falta defensa? Sí, le falta defensa. Pero tampoco es como que a Rebasa no le falte defensa. Almendra defiende bien, siempre ha sido un equipo que defiende de todo lo que hemos visto en la liga. Así que, bueno, eso es lo que pasó con Rebasa Acosta. Acá nos están comentando que economía no es el curso favorito de mucha gente. Bueno, están hablando un poco del físico de mí, que tiene que bajar de peso, obviamente, para ella, por su salud, ¿no? O sea, no sé, supongo que todas, las que, digamos, las que están en esa situación, qué sé yo, qué sé yo, lo dice la gente, ¿ah? ¿No? A ver, son 6:40 y todavía no hemos terminado de hablar de la Liga Nacional, así que vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar del que de verdad está en primer puesto. Disculpen porque dijimos que era Hamza, pero en realidad está Alianza Lima. Alianza Lima. No, pero por el partido que hoy le hizo a Deportivo Alianza, que todos los que jueguen con Deportivo están primeros. Sí, sí, Deportivo, o sea, lo siento por lo que voy a decir, ¿eh? Pero Deportivo es como Tito. Pena bien, Tony, ¿eh? No sé, o sea, me da pena por Paula, me da pena por Yomara, ¿no? Es que, a ver, vamos a salir un tema de rapidito del tema Deportivo Alianza. Me gusta que los dos equipos que se han enfrentado a Depor hasta este momento se le han parado como si fuera el equipo más fuerte del mundo. No le faltaron el respeto. Circo Sportivo Italiano agarró y le metió todo. Después fue cambiando a las menores. Alianza Lima también agarró y le puso todo enfrente y después fue metiendo a sus jugadoras a medida que ya vio el trámite del partido. Pero no hay una falta de respeto a Depor de, bueno, son el equipo contra el que voy a jugar para ganar mi partido, y eso me parece positivo de los entrenadores. Bien por Bartel Lund, bien por Carlos Aparí. Pero sí, Depor, o sea, es un equipo que tú lo ves en la cancha y está un poquito perdido. No defienden dos bolas de la misma manera. Hay una colocada que les hace, por ejemplo, Lobatón, en la que las seis estaban juntas ahí defendiendo el balón. Y como que no es posible que estén las seis y no llegue ninguna. Y menos aún, no es posible que estén las seis. O sea, ¿de quién era ese balón? Exacto, ¿no? O sea, si ya saben que Brenda Lobatón en un momento hace esas colocadas, o sea, ¿quién en el esquema de trabajo, en la parte táctica, en el sistema que deben haber hecho, dijo, Brenda coloca normalmente detrás del bloqueo o la manda entre posición 6 y 3? ¿Quién va, a quién le toca ir por esa bola, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo está la formación, ¿no? O sea, digamos, son cosas, ¿no? Que uno a veces no entiende si es que dentro del partido las jugadoras se olvidan por todo lo que piensan, o realmente no se entrenan, ¿no? Pero es un equipo que comete muchos errores y le cuesta. Está cometiendo 8 errores por set. Es un montón. Para un equipo que debería hacerte los puntos, no hacértelos tú mismo. ¿Entiendes? Porque ya de por sí te cuesta hacer puntos. Sí, porque Alianza Lima termina ganando 3-0 con 24 errores de Depor. O sea, ni siquiera tuvo que hacerle los 3 sets, solamente tuvo que hacerle 2. Lo demás fue errores de Depor, lamentablemente. Sí, claro. Por acá están hablando acerca de Camila Chacón, que es joven, tiene mucho para mejorar, que lo bueno que entró, que Carlos le dio confianza. A mí me parece que la forma en la que está entrando Camila Chacón en la cancha es positiva. O sea, no está entrando a cambiar el esquema de juego completamente de Alianza. No, es como que Yomara necesita un descanso ya, entra tú, te vamos a dar toda la confianza del mundo, vamos a pegar tus bolas, que es algo importante, porque están pegando las bolas de Camila. Y así le va perdiendo el mismo puesto. Así va entrando poco a poco y va ganando experiencia. Y me parece genial por Camila en general. Alianza Lima está primero en este momento con solamente 90 puntos entregados. Buen balance, ¿no? Ha jugado ya contra Depor y su primer partido contra Géminis, ¿no? Géminis. Uh-huh. Sí. No, pero Alianza está mucho mejor que Géminis, pues sin duda alguna.
Pero no, lo que tú dices es importante, lo de Chacón. Yo la había visto, yo la he visto tantas veces a esta chica compitiendo con San Martín en campeonatos así de piso de losa, ¿no? La he visto tantas veces que me sorprendió bastante verla ahora en mucha mejor forma física. Así que un saludo para Julio Gutiérrez, que es el preparador físico de Alianza. No sé si es su trabajo, pero de todas maneras lo felicito, ¿eh? Me parece que está súper bien lo que hace con Alianza. Pero sí, hoy la vi, la verdad es que mejor de lo que la había visto en San Martín. Y entrando un poco con ese, ¿cómo decirlo, Tony? Esa vibra que tiene toda esta nueva generación, ¿no? No me quiero sentir vieja, pero es como un relajo, ¿no? Entran a la vida con una tranquilidad, como si ya lo tuvieran todo resuelto. No digo que haya sido responsable de nada, sino esa vibra de todo va a salir bien. Sí, saludos a Pochito o a Bichito, no sé quién es el que está ladrando. Un escándalo. Otra cosa importante y que es que Alianza Lima tiene un equipo de jugadoras peruanas, no tiene ninguna intención de traer a una jugadora extranjera, ya se ha dicho, Lechamara también lo dijo en la entrevista de hoy día, pero necesita, o sea, como que tienes un buen equipo peruano, no tienes la necesidad de traer extranjeras, porque ya, si traes extranjeras sería para tener más banca, pues. Pero si vas a jugar con peruanas y tienes el equipo para hacerlo, pues todo fresh. Me parece que Alianza Lima tiene un buen equipo peruano como para estar preocupando por esas cosas. Yo le traería una central, nada más. Porque Yuhami y Diana. O sea, digamos, no es que no confíe en Yuhami, pero si quisiera repotenciar mi centro, ya que mis puntas son buenas, ¿no? Brenda y Chabelita, Chabelita está jugando a un nivel bueno, ¿eh? Bueno. Daniela es una buena opuesta para la liga, ¿no? Y hasta para la selección, muchas veces hemos dicho. Xiomara es buena armadora, lo que hace Esmeralda es bueno. Entonces, Diana también está jugando muy bien. Digamos, no es que quiera sentar a Yuhami, ni digo que con ella no van a ganar la liga, no digo nada de eso, sino que por ahí, si quisiera repotenciar algo en mi equipo, sería el centro. Y, digamos, sería Yuhami, ¿no? Pondría ahí alguien en lugar de ella. Pero no sé, o sea, con Yuhami también les puede ir muy bien, ¿eh? Podría ser como para tener un cambio, porque, digamos, Yuhami y Diana es peligroso tener solamente dos en una posición que tienes dos, porque se lesiona una por alguna razón y vas a tener que pelearla. Claro. Lógicamente, Alianza tiene a María Condorchuga, que es una jugadora que ha criado a Paricio, o bueno, que ha criado a Alianza, entonces como que ahí tienen su cambio de central, pero sí, tienes razón, si quisieran tener una jugadora más que esté dentro de la mezcla de titulares, podría ser una central. Mira, y además es porque por ende que se han reforzado poco por el centro de los equipos, ¿no? Sí, es muy raro. Creo que la única que ha venido, a ver, Milagros Hernández en Chírcolo, Rangel, sí, pues nadie más, ¿no? Regatas, ¿no? Cindy Ramírez. Cindy Ramírez, Hamza también. No, Hamza no. Porque Hamza está jugando con Gina y Andrea. Y mira, esto es un tema de liga en general. La liga peruana, la última vez que dos centrales peruanas ganaron en cancha fue Divino. A partir de ahí, todos los equipos siempre han tenido una central extranjera. Entonces, como que es raro que Perú en este momento no esté teniendo un problema de centrales. Hay centrales en todos lados. ¿En qué momento, Perú? Bueno, es que ya Diana de la Peña está lista para jugar, también está Flavia Montes. ¿Sabes qué? Claro. Yo estaba pensando que ahora Regatas hasta de recambio, hasta centrales de recambio tiene, ¿ah? Porque tiene, bueno. Tiene a Machado en la cancha. A Flavia. A Montalbetti, ¿no? Que todavía no está del todo lista, pero dicen que ya va a estar. Pero o sea, hace mucho tiempo que no veíamos eso en la liga, tienes mucha razón. Ha habido una nueva generación de centrales, pues. Ha salido una nueva. Claro. Imagínate que todavía falta dentro de esa mezcla Lisi, por ejemplo. Claro. Y bueno, por ahí Maffer, que durante mucho tiempo fue central en la liga y que también estaba dentro de esa mezcla. Es algo bueno para la liga. Ya, tenemos un drama, son las 6:50, tenemos que cambiar de tema. Así tenemos que cambiar si de tema. Pero bueno, bien por Alianza. Lo único que me preocupa es que no tenga tanto recambio. O sea, en un partido donde las papas quemen, no va a tener una banca como de respaldo, ¿no? Eso es lo único que le podríamos objetar. Claro,
Aparicio va a tener que jugar con sus jugadores jóvenes y bueno, hemos visto que sí pueden manejar un partido, pero o sea, lo llevan a 25, 20 y algo con Depor. Entonces como que tampoco es un equipo que va a estar, o sea, que necesita más cambio, como se dice. ¿Cómo quedó la tabla? Alianza Lima con 6 puntos primero, Hansa segundo también con 6, Regatas Lima también con 6 puntos tercero, pero con un set otorgado. Círculo Esportivo Italiano en cuarto lugar con un solo partido jugado con 3 puntos. Rebasa, 2 partidos jugados, 3 puntos también en quinto lugar. Luego de ahí vienen los equipos que no tienen puntos en la tabla. Latino Amisa va primero por la cantidad de puntos hechos. Deportivo Géminis, perdón, Latino sexto, Deportivo Géminis séptimo, Molibol octavo, Deportivo Alianza noveno y Universidad de San Martín de Porres, que todavía no debuta, va décimo. Novedades en Universidad San Martín de Porres, pues sí hay, gente, sí hay. La San Martín sí va a tener refuerzos extranjeros esta temporada. De todas maneras va a contar con refuerzos extranjeros. Y no, no van a ser las chilenas, porque eso, esa negociación no quedó en nada, lamentablemente. Los refuerzos extranjeros parece que van a venir a San Martín de Estados Unidos. Eso es lo que a mí me han contado cuando estaban viendo lo que estaban viendo de... lo que estaban viendo de las cosas que tenían que ver. Sí, la cosa que tenían que ver para decirme que tenían que verlo ya. Están pensando en dos jugadores de Estados Unidos y las posiciones que están pensando también las tengo, que son una punta y una armadora. Así que eso es lo que está pensando ahorita San Martín. En una punta para acompañar a Yesenia Uceda y en una armadora porque en realidad, pensándolo bien, como que no tienen una armadora tan... No, no tienen, Tony, pero no tienen nada. La gente está preocupada, de verdad. Los hinchas de San Martín están desesperados. ¿Cuándo juega San Martín? Ven los comentarios de cada vez que suena. ¿Y por qué no está San Martín? Bueno, no está San Martín porque así es la vida, señor. No está. No está, no está. Bueno, ¿quién más está? Bueno, está Pamela Barrera, Yesenia Uceda, Astrid Ruiz. También Astrid la Ruiz. Después, ¿sabes qué? Acá hay una que se llama Pamela Cuya Toro, que me hace recordar a la líbero de Colombia, que era Toro, pero no me acuerdo si se llama Pamela. Juliana Toro. Juliana Toro, ahí está. Pero después no sé con quién va a jugar San Martín, no tiene más gente, ¿ah? ¿Eh? Este equipo a mí me preocupa. A mí también. Vamos a ver cómo lo logran solucionar y vamos a ver cómo estos refuerzos americanos que vienen para San Martín se acoplan también. Pero sí, van a tener una armadora extranjera y una punta extranjera. Es un equipo bastante joven, ¿eh? Mira, la líbero Paola Villegas, ella sí la conocemos. Después está Rafaela Teixeira, que yo la recuerdo a ella también de campeonatos así, a ELU, este tipo de torneos, me acuerdo. Incluso creo que ella era red alta. No, o sea, típico, ves la lista de San Martín y encuentras cuatro de red alta. No, pero también es típico en la mayoría de los equipos. Junior, José te está mencionando cuáles son las armadoras libres, Chumacero y Camila Muñoz. El problema es que ya se cerró la inscripción de peruanas, ¿ah? Lo único que se puede hacer ahora es inscribir extranjeras. Y ya se acaba el 22 de marzo. Y gracias a las personas que nos han recordado que son 6:52. Es verdad. Bueno, salimos de la liga, Tony. Buena primera semana de la liga. Este miércoles hay un partidazo en Hansa Regatas. ¿Tienes favorito, Tony? En realidad la balanza la tengo un poquito más hacia Regata. Sí, juega pero Gretel. Juega Gretel ya. Claro, ya juega Gretel. Tendría que jugar Gretel. Ya, digamos, eso es lo que se rumorea por todos lados, que ya juega Gretel. Ah, entonces va a ser un duelo súper cubano. A mí, yo creo que sí, Regatas va a ganar un poquito por el tema de la recepción y la defensa, porque siento que ese estilo es el estilo con el que Hamza tiene más problemas. Entonces, por ahí yo creo que va a ganar. No, no creo que sea un 3-0, de todas maneras, va a ser 3-2 o 3-1, pero le inclino la balanza un poquito, la verdad. Yo te digo, yo también creo lo mismo. Si juega Gretel, yo creo que, o sea, no es que con Ingrid estén mal, pero Gretel le va a dar otro aire al equipo definitivamente. Y si no se le lesiona a nadie en los primeros puntos del set que le ha venido pasando ya en los dos partidos, yo también creo que Regatas podría estar un poquito mejor que Hamza, pero de todas maneras es un duelo duro. Sí. Regatas contra Hamza es el partido, pues, de la fecha, ¿no? Porque ¿qué otro hay? La fecha entera va a ser
Alianza Lima contra Universidad San Martín de Porres, el debut de San Martín a las 11 de la mañana, luego Círculo Esportivo Italiano contra Latino a Misa, en un partido que realmente va a probar las habilidades de Círculo, porque hasta ahora no hemos podido ver. Y termino con Hansa Reata. Ese día vas a tener un día largo en el Coliseo. Ay, no me digas, Tony. Si uno con dos partidos sale un poco ya que... ¡Vámonos! ¡Vamos al baño, nos vamos! Y no, con tres, uno, la cabeza va a estar mal ahí. Sí, bueno, de ahí la fecha siguiente es el 19, comienza también a las 11 de la mañana con San Martín de Porres contra Latino Misa. Este es el partido reprogramado de San Martín de la primera fecha. Después a la 1 de la tarde Rebasa Costa contra Deportivo Alianza y Deportivo Géminis al final contra Molibolívar. Mira, a Géminis le está tocando todos sus rivales directos en la primera parte de la liga. Creo que quien hizo el picture no quiere mucho a Géminis. No, mentira, no. Es por, no sé, por un tema de orden. Algún orden debe haber, alguna explicación lógica. ¿Qué sé yo? No sé, pero para las personas que quieran saber cómo se hace el picture, simplemente pongan picture serpentine. Picture serpentine system en Google. Hay como 20 sistemas que lo hacen. Es, de hecho, bastante tranquilo y sencillo de hacer. Ya. Eso bueno, es lo que ha pasado con la Liga Nacional. Nos vamos es a ver. Es una ronda, en Rivera, por si acaso. Ahí es, sí, es una ronda. Es una ronda, gente. Vamos a salir con un cartel acá que diga, es una ronda la Liga. Sí. Ya, a ver. Con eso terminamos lo de la Liga. No sé si tengas algo más que decir. No, que no quiero estar en tres partidos, pero bueno, tengo que... Gente, por si acaso, esto es un tema del colegio. A veces como que estás ahí y ves que tienes tres partidos por delante y sabes, uy, no, me quedan 9 horas. Sí, bueno, Tony, vamos a hablar, no sé si de peruanos del extranjero, lo decimos rapidito. Vamos a decirlo súper rápido, porque... Las buenas noticias, nada más, lo de Zoila, pues. Vamos a hablar de Zoila La Rosa, porque no es normal que tengamos noticias positivas de Zoila. Que sí. El equipo del Mouillon, el Mouguins de Francia, le ganó por 3-2 al Nancy los cuartos de final de la Copa Francia y clasificó al Final Four. ¿Cuál fue la novedad? Y que yo no lo podía creer cuando vi la foto oficial y vi que Zoila estaba vestida de otro color, ¿no? Zoila fue el líbero durante el partido y fue el líbero de destacada actuación para variar. Sí, es como que todo, oye, ¿de dónde salió esa líbero? Nunca la había visto, es nueva, decían, es de las canteras de... Del movies, no, pero sí, era Zoila. Y la verdad, ¿sabes qué? Las armadoras hasta cierto punto saben el tipo de recepción necesaria para poder trabajar. Así que Zoila del libro hasta cierto punto tiene sentido. Lo que pasa es que uno no espera que una jugadora peruana, siendo lo que más nos falta recepción, buena recepción, la tenga una armadora. Es verdad. Pero reciben, pero ¿sabes qué? Las armadoras reciben bien, ¿ah? Porque no es la primera vez que veo, por ejemplo, yo me acuerdo que Verónica Contreras, ella me contó que en un torneo la pusieron a recibir. Y me dice, bueno, no lo hice tan mal, me dijo. ¿Ah? No, entonces, y yo digo, no, y la verdad es que no dudo que en algún momento Zoila quizá haya tenido un pase por, o sea, un paseo por líbero, ¿no? Porque bueno, no tenía la talla como para ser una jugadora normal, ¿no? O sea... Era una jugadora baja, con alta, con muchas aptitudes, sin duda alguna, pero seguramente hubo alguien que le dijo, no, mejor se liberó, y capaz probó un poco, no sé. Mira, yo te diré que de los entrenamientos que yo vi a Verónica Contreras la última vez que estuvo en la liga acá, ella es la mejor recepción que le hizo a Perú. O sea, era como que todos los balones que le mandaban, y con la máquina esa que tenía la federación antes de mandar balones a velocidad, todas las metía en la zona de recepción. O sea, como que... Qué pesado que justamente la persona que tiene mejor recepción de tu equipo sea la armadora. ¿Cómo haces? Qué pesado. Pero mira, acá nos ponen armadora, libero y opuesta. Sí, Zoila también fue opuesta en un torneo. ¿Te acuerdas, Tony? Ella gana el campeonato con Divino jugando 6-2. O sea, pegaba a ella y pegaba a Mirjek también. Sí. Y pero bueno. Verdad, Zoila en algún partido oficial de Perú fue opuesta. Me parece que en el sudamericano contra Chile o algo por el estilo. Sí, fue en uno de esos partidos que también, bueno, por un tema que no había jugadoras en Perú en ese momento, no, nadie pudo ir a ese torneo y ella tuvo que estar y tuvo que jugar de opuesta. Así como Patty en algún momento jugó de armadora también, porque ninguna de las armadoras fue. Entonces, bueno. Claro.
Pero bueno, Tony, ¿algún otro dato más? Ganó también Japón jugando de opuesto en España. Yo también no lo voy a creer cuando veía las estadísticas. Sí, ganó Japón jugando de opuesto, hizo 11 puntos en el partido y su equipo ahorita está mucho mejor que el equipo de Álvaro Hidalgo, que era el equipo que había estado viendo desde toda la temporada. Álvaro, bueno, el equipo de Japón ganó, están más afianzados dentro de lo que es la siguiente ronda, porque ya a falta de solamente 4 fechas ya están, ya le han sacado como que 4 puntos de ventaja más al equipo que los está persiguiendo, así que ya están más o menos afianzados. El equipo que sí está preocupando es el de Álvaro Hidalgo, que tiene que ganar los siguientes partidos sí o sí. Ah, ok, está como difícil su situación, ¿no? Vi que perdió, pero no sabía la magnitud de la derrota. Lo que pasa es que Álvaro había estado un poco más arriba de lo normal, pero porque su equipo no había parado por COVID, así que ahora que ya se nivelaron toda la cantidad de partidos, ha revelado realmente el punto en el que está el equipo de Álvaro y está cuarto. Está en este momento cuarto con 26 puntos, 3 puntos debajo del segundo, así que todavía tiene oportunidad de pasarlo, pero ya está como que alejándose de la clasificación. Mientras que Japón ahorita tiene 5 puntos, 5 puntos más que el equipo que lo persigue y ya como que se está afianzando dentro de la siguiente ronda. Perfecto, bien por Japón, ¿eh? Después Maggie y Leslie también ganaron, con gran partido Maggie, dicen por ahí. No lo pude ver, lamentablemente. El tema con Maggie es que está siendo efectiva con poco, pero eso es positivo. O sea, yo no siento que sea negativo que una persona sea efectiva con poco que le dan. Pero sí, y lo interesante también es que el equipo de Maggie Laura, desde que llegaron Maggie Laura y Leslie, han estado ganándole a equipos que habían perdido en la primera ronda. Al equipo que le ganaron esta vez era el equipo que estaba tercero, y ellas estaban antepenúltimas. Y ya salieron del antepenúltimo lugar, han subido al tras antepenúltimo lugar, y eso es súper positivo para un equipo que estaba buscando justamente rescatarse del fondo de la tabla. Así es, Tony. Bueno, también ganaron Claribet y Vanessa Palacios en Francia por la Liga. Me parece que la ganaron al Cannes 3-0. Gran partido de ella contra un rival. No sé qué tan bien está el Cannes en la Liga, pero por toda la historia que tiene, sí. Es un equipo histórico, ¿verdad? O sea, por ahí alguien alguna vez mencionó de que equipo de Francia que hace en las finales de la Liga, ¿no? La Champions ha tenido equipos franceses buenos, sobre todo el Cannes. Y bueno, esta es lamentablemente el final de nuestras noticias positivas, porque sí hubo peruanos que cayeron en derrotas, lamentablemente. Eduardo Romay no pudo contra su habitual rival, el Ice Top, en semifinales. Todavía le faltan 2 partidos, recuerden que es el mejor de 5. Urueña, lamentablemente, también perdió, lo cual sí es algo que duele un poquito más porque estaba un poquito mejor que el otro equipo, pero todavía... Pero tiene chance, ¿ah? Porque tiene que ganar de local ahora, 3-0, 3-1, y está tranqui. Claro, o sea, ese es el tema, perder 3-2 de visitante hasta cierto punto es ganar, porque solamente tienes que ganar en tu casa. Lo que pasó con Galatasaray y con Besier, pues, o sea, ganar 3-2 en casa no es tampoco una victoria muy asegurada. Y lamentablemente también nuestra querida Angelita cayó por 3-0 en los playoffs de la Superliga Rusa, y ahora tienes que ganar por 3-0 o 3-1 al Lokomotiv para poder forzar un Golden Set. No, la tiene muy complicado. Mañana seguramente con Bruno vamos a hablar un poco más de ese partido y de todos en general, de cómo se han ido formando hasta ahorita las llaves, pero no, la tiene muy complicada. No esperaba un partido tan malo, ¿no? Parecía que ya estaban conformes con haber llegado hasta esa instancia. Fue raro. Es como que hasta cierto punto es lo que el Genesis estaba buscando, pero no te puedes desinflar cuando ya llegaste, pues. Claro, o sea, la gente está inspirada. Salió Angelita diciendo falta un día. ¿Cómo le hace eso a la gente? Yo en privé diciendo si le ganamos a Lokomotiv, estamos en semifinales, gente. Es cierto. Motivando a la gente, despertando. La gente se levanta a las 5 de la mañana, no le pueden dar ese partido, un poco de respeto, por favor. Ahora, yo no siento que el Yenisei haya jugado tan mal tampoco, pero el Lokomotiv le puso un partidazo enfrente, ¿no? Una planadora. No. Sí, las asesinaron porque ya sabían que si las dejaban jugar, se iban a parar enfrente de ellas. Pero, bueno, esa es la situación. La liga comienza en los playoffs. Es verdad.
Bueno, Donny, nos vamos, hablamos ya casi de todo. Qué pena lo de Coto también, que perdió, ¿no? En justamente la semifinal de la Copa de la Taza de Portugal. Su equipo tampoco pudo, o sea, el equipo con el que ella perdió tampoco pudo ganar en la final, que fue el Sporting algo, pero bueno. SP. Pero bueno, toda la suerte del mundo para Coto en lo que se viene, porque todavía tiene partidos en la Liga de Portugal. Y ya le toca ahora la ronda final de los partidos de Portugal. Por acá más también estaban mencionando a Benjamín Patrón. Benjamín Patrón ganó su partido con el Almendralejo y ahora sí está dentro de la zona de clasificación normal de la ronda de Juegos de España, porque clasifican dos. Y es posible que se amplíe eso a 3 o 4 por COVID. Así que ahorita está todavía en la búsqueda del ascenso. Y qué bueno, porque no habían ganado partidos hasta que llegó Benjamín. Así que algo debe estar haciendo. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Para todos los que están diciendo que sale Ángela Leiva, no me metan a mí. No es mi culpa. Yo estaba emocionada también con todos ustedes. Y es culpa de Bruno. Porque Bruno nos dijo... Así que mañana le reclaman a Bruno en Privet. Y por supuesto, mañana también desde las 4, conéctense al Instagram de Volley360, que voy a estar entrevistando. O sea, voy a tener que poner un vestido, algo de gala, no sé yo, porque voy a estar entrevistando a un mago, ¿no? Así que voy a tener que estar acorde a la situación. Voy a estar con Luciano Echeco en una entrevista donde espero hablar con él, no solo de volei, ¿eh?, sino también de otras cositas, porque me parece que es un jugador que maneja muy bien todo en el partido, y me parece que le gusta mucho hablar de la psicología en un partido. Así que me parece que hay temas interesantes con Luciano. Oye, bien, has entrevistado a Robert Landi y a Luciano. Tienes a la entrevista con los dos favoritos del TikTok del FIB. No, también aprovechar para felicitarte, Tony, por tu entrevista con Yamila. Me gustó mucho, ¿eh? Creo que nos mostraste un lado de Yamila que la gente no conocía mucho. Yamila es así, como Tony la entrevistó, así es normalmente, ¿no? Yo sé que en el campo se ve un poco diferente, pero la verdad es que cuando sale del partido es una persona súper kind. Y gracias, Tony, porque lograste sacar ese lado de Yamila. Así que felicidades, me encantó la entrevista. Ay, gracias. A mí también me encantó la entrevista con Robert Landi porque lograste que hablara de temas interesantes para él. Porque no es fácil que Robert Landi hable de su paso por Cuba, por ejemplo. Y es algo que también lo hace. Así que vamos a ver mañana. Para Jorge Alberto, que está preguntando dónde está colgada la entrevista, están colgadas en el Instagram de Volley360. Y mañana también, recuerden, a las 4 de la tarde sale Raquel al Volley360 con Luciano de Checo. Así es. Bueno, gente, muchas gracias. Tony, gracias por este programa tan divino que me encanta hacer contigo. Vengo corriendo desde Villa El Salvador para hacer el programa. Así que voy corriendo, ¿no? Vanessa, vamos. Un saludo para ella. Muchas gracias, Tony, y muchas gracias a todos los que se suman a la transmisión. Con nosotros será hasta el jueves y, por supuesto, mañana Privet a las 6 de la tarde.